Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal Pregoneros 4T Noticias. Servidor Irn Rodríguez transmitiéndoles desde su canal. Antes de irnos de lleno a la información, si es de su agrado, apóyame con ese like, compártela para que pueda llegar a más gente y se entere esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día. Nos encontramos ya a jueves 28 de julio del 2022. Y vámonos de lleno a la información, señores, porque el día de ayer, en el Senado de la República, de una manera infame, y la verdad, con mucho cinismo, ahora resulta ser que el senador, por parte de Movimiento Ciudadano, fíjense ustedes, hablando que las cosas allá en Jalisco se están haciendo de una manera fenomenal, que se apoya a todos los casos, cuando hemos visto que recientemente ha sido muy criticado el gobernador porque no le hace caso a la ciudadanía. Y sobre todo en este caso lamentable de Luz Raquel, todavía más nefasta es la postura que ha tomado la fiscalía al decir que ella pudo haberse autoatacado. Y lo más cínico es que ahora le van a rendir homenaje, como dicen ellos. No se les hace una burla. Por eso es que el diputado Fernández Noroña, primero quiero iniciar con esto que le dijo directamente a este senador, porque es una desvergüenza. Y luego van a ver cómo se quiere pintar de héroe el estado de Jalisco y sobre todo el senador, dando a entender que ellos están con las víctimas, cuando hemos visto que eso es una verdadera mentira. Vean ustedes, porque el día de ayer se puso bueno el debate ante una situación que merece toda la atención para poder ir minimizando todo esto. Es, la verdad, escalofriante lo que está pasando con la sociedad. ¿Y de dónde deriva? Pues todos lo sabemos. Yendo al tema, qué desvergüenza de Movimiento Paneaguado, que además habla y se va, de hablar de que hay que honrar la memoria de Luz Raquel Padilla, cuando la fiscalía está diciendo que supuestamente compró alcohol y supuestamente un encendedor, y en la fiscalía de Jalisco, claro. Y entonces lanzan la hipótesis de que ella misma se haya prendido fuego, cuando hay cuatro personas señaladas, el agresor con los letreros de que le iba a quemar viva. Tiene una pregunta el diputado Robles. Sí, ¿cómo no? Que gobierna Jalisco y Nuevo León, se han caracterizado por una negligencia criminal en los feminicidios. No solo no imparten justicia, no solo no dan cobertura a las víctimas, sino una vez realizado el feminicidio, en el caso de Luz Raquel Padilla, si ya es monstruoso el asesinato de una mujer por ser mujer, es incalificable que la hayan quemado viva y que hayan dejado huérfano a un niño de 11 años autista, que además era el origen de una absurda controversia, de una falta de empatía y de sensibilidad de ese vecino que reclamaba el comportamiento de este pequeño. Y que haya quemado viva la mamá por ello, me parece, bueno, yo soy Ministerio Público, todos los indicios van en ese sentido, y la tesis del fiscal de Jalisco es infame, porque no solo no han iniciado una investigación contra los funcionarios que no le dieron la cobertura a esta mujer, no solo no han sancionado o iniciado la sanción desde el fiscal de Jalisco hasta quienes se vieron involucrados directamente con el tema, sino ahora encima a la víctima pretenden hacerla responsable de su asesinato. Es verdaderamente indignante, y lo peor de todo es que esa conducta empieza a proliferar frente a la impunidad. Ayer nos enteramos de una niña de 11 años que también en Jalisco fue prendida con alcohol en un centro que debería darle protección a la niña y que ahora pretenden hacerlo pasar como un accidente. Es un llamado de atención muy enérgico donde... Así como lo oyen, señores. La impunidad es un tema que tal parece que allá en Jalisco es el pan de cada día. Y no es el único caso. Les había presentado un video en donde también una madre de familia se va en contra del gobernador porque dice que hay prioridad a servidores ahí en el estado. Una cosa, la verdad, muy lamentable, pero más lamentable y cínico es la manera en cómo quieren venir a pintarse, como los que están muy preocupados y ahora hasta homenaje. Escuchen. El feminicidio es un problema atroz que revela
la severa descomposición social del país y la brutalidad del sistema machista y patriarcal, que busca erradicar a las mujeres por el simple hecho de serlo. Hay que reconocerlo. El Estado mexicano ha sido incapaz de poner freno a la incesante violencia machista. En 2015 el país registraba 412 feminicidios. En 2018 el número de víctimas se incrementó a 898 y en 2021 a 978. Este año no augura mejores datos. Tenemos 479 feminicidios contabilizados hasta el mes de julio. El gobierno de Jalisco no ha dejado de dar la cara para resolver este doloso caso y combatir todos los tipos de violencia. Es decir, en conjunto con el gobierno federal, ha logrado reducir la incidencia delictiva total en el estado durante 2 años consecutivos, manteniéndose por debajo de la media nacional. Son datos duros de lo que sucede en Jalisco realmente. Luis Raquel Padilla contó con acompañamiento de la Policía Municipal de Zapopan, medidas de protección y una carpeta judicializada. Sin embargo, hay que reconocerlo, las instituciones están fallando en todo el país para proteger a las mujeres. Ahora la Fiscalía de Jalisco debe de resolver el asunto lo antes posible, apegada al debido proceso y sin dejarse llevar por conclusiones apresuradas, sin revictimizar a la víctima y con evidencias sólidas que permitan consignar a la persona o personas responsables y lograr justicia. Esta es una de las exigencias que desde Movimiento Ciudadano hacemos a esa fiscalía y a cualquier otra del país, sin importar colores partidistas. Justicia, apego al debido proceso y no dejarse llevar por conclusiones apresuradas, no revictimizar y dar justicia. Desde el gobierno de Jalisco hay un compromiso claro con los familiares de las víctimas. De entrada, el Hijo de Luz contará con toda la ayuda necesaria por parte del gobierno del estado y el seguimiento a sus necesidades y atención de su educación especial. Ya lo ha dicho el gobernador. Cabe mencionar que Luz Raquel Padilla luchó siempre por el reconocimiento del estado hacia las labores de cuidado. Por ello, una forma de mantener viva su memoria y su activismo es garantizando un sistema nacional de cuidados que brinde oportunidades de desarrollo para las mujeres y para todas las personas que se dedican al cuidado de personas y que hoy padecen grandes dificultades para obtener ingresos y el desarrollo personal y profesional. Es urgente romper la parálisis legislativa que vivimos hoy en día y ponernos a legislar por el trabajo de cuidados. Las instituciones no han sido suficientes para contener esas atrocidades en ninguna parte del país. Por eso necesitamos revisar con toda seriedad y profundidad todo el andamiaje institucional y toda la estrategia de seguridad pública del país. Ya lo hemos solicitado y desde Movimiento Ciudadano insistimos que la única forma para frenar la violencia contra las mujeres es primero coordinando esfuerzos con los tres poderes en los tres órganos de gobierno y segundo, diseñando un presupuesto con perspectiva de género que ponga en marcha políticas integrales para garantizar la vida y la integridad de niñas, adolescentes y mujeres del país. Finalmente, erradicar la impunidad que ha provocado que en este país se cometan atrocidades sin consecuencias y sin justicia. En nuestro grupo parlamentario siempre vamos a dar la cara y a hacer nuestro trabajo a favor y nuestra lucha para que las mujeres de este país puedan vivir sin miedo y en paz. Ahora, en tanto a la plataforma Compranet, el gobierno... Pues ya está. Para ellos esa es la solución, ¿no? Dar sus argumentos, decir que el gobierno va a apoyar al niño, decir que se va a brindar ahora como que homenaje a ella, apoyo a todas las personas que tengan o hagan cuidado. Qué lamentable, porque esto se pudo haber evitado y simplemente les valió. Y ahora la fiscalía, y no es broma, ya abrió una nueva línea en la que ella pudo haberse autoatacado
Así tal cual. Y ahora sí, quieren hacerle homenajes. No, bueno. Eso es lo que había dicho la fiscalía, así tan rápido, ¿eh? Luz Raquel sale de su domicilio en compañía de su madre y su hijo. Tras recibir un aventón por los conocidos, es dejada sobre la avenida Juan Pablo II. Raquel ingresa a una farmacia y adquiere dos botellas de 500 mililitros de alcohol. Luz Raquel llega a la vinatería, donde adquiere un encendedor en color rojo. Luz Raquel es vista por varios asistentes en un evento religioso encendida, por lo que acuden a presentarle ayuda. Es decir, que ahora la línea de investigación es que ella se autoatacó. Ahora queriendo limpiar al gobierno de Jalisco, y como ya ustedes escucharon de Movimiento Ciudadano, esto es a nivel general. Yo lo he dicho, también escuché una participación de un senador, el que había dicho, cada estado también tiene que tener responsabilidad directa. No todo siempre es culpa del gobierno federal. Pero eso es lo más fácil, y lo hemos visto en varios casos. Nos vemos en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día. Servidor y amigo Irm Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, señores, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos hasta la próxima.